atención. Vaya esto que estoy haciendo. Si me muero hoy, mañana es el último recuerdo mío. No hay duda. Barranca Bermeja es capital diomedista, allí que la noticia de la muerte del cacique de la Junta Diomedes Díaz haya sido recibida con profunda tristeza. Diomedes ha sido el tipo que la afición lo ha querido. Diomedes es aquel que le canta a la fanaticada. Diomedes Díaz es un artista que viene de muy abajo, de la clase media baja, pero que superó cualquier dificultad que se le presentó, inclusive de salud, problemas que todo el mundo conoce, que no vamos a entrar en este momento a definirlo. Estamos muy consternados, nos sorprendió el día de ayer la muerte del cacique de la Junta, un hombre que se había convertido en el ícono de la música, de la música de nuestro folclore. La verdad que es una pérdida irreparable. Con Diomedes se va uno de los grandes, pero muy grande, de la música vallenata. Fueron varias las veces que el ídolo vallenato visitó a Barranca Bermeja, una de ellas en el año 2005 en el marco del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, que tiene lugar cada año en esta ciudad. Bueno, yo estoy analizando, me acabo de llevar este trabajo, lo estoy analizando en el momento y le comento que No llores mamá, es un tema que además de este compositor barniza, que tiene esa forma de componer con jocosidad, y Diomedes Díaz le metió su malicia que él tenía para hacer los temas, para interpretarlos. El hombre de mama, que habla de un viejo que es mujeriego y que la muchacha lo busca por el billete. Entonces ese es el momento, el pan comer diario de nosotros que tenemos cierta edad y que de pronto las mujeres nos buscan, dice el adagio popular, que por el billete. Deja su voz, su estilo, indiscutiblemente no vamos a volver a ver a otro Diomedes, porque las nuevas generaciones que hoy aparecen en la música vallenata, lamentablemente uno no le ve perfil, son personas que salen con una canción y nadie al mes si siquiera se acuerda. De luto se encuentra el folclore vallenato por la muerte del más grande de todos, Diomedes Díaz. Sin él, la música vallenata no volverá a ser la misma. Thank you.